Hoy, en un episodio más de Conversando con Danek, hablaremos sobre la transformación de las empresas en la era digital. Forbes Ecuador y Grupo Danek se juntaron para crear este podcast. Inspirados en ti, mejoramos vidas. Bienvenidos a un podcast más en este episodio de Conversando con Danek, y hoy tengo la oportunidad de estar acompañada de Byron Amores. Él es gerente corporativo de talento y cultura de Grupo Danek, y también de Ruth Zambrano, ella es CEO de Slumberger. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial para las empresas, la transformación de las mismas en la era digital. Y me gustaría iniciar, mi primera pregunta es, ¿qué tan complicado es para una empresa tradicional ingresar a la era digital? Si nos puede ayudar usted, Byron. Claro que sí. A ver, yo creo que es más difícil para una empresa tradicional empezar en la era digital que a muchas startups. Y es por eso que a veces las startups han tomado mucho vuelo, porque nacieron digitalmente, ¿no es cierto? Así como hablamos de las generaciones, ¿no es cierto? Generación de los baby boomers, los X, los Z, también está la generación digital. Sí. Sí. Aquellos que son nativos digitales, que el lenguaje digital no les es diferente. Entonces, para una empresa tradicional es bastante similar. Le va a costar al inicio, definitivamente, pero es un proceso de adaptación. Y yo creo que muchas de esas estamos en ese proceso. Lo difícil de ese proceso es qué tan fácil es la adaptación y qué tan difícil es la resistencia al cambio. Ruth, me imagino que obviamente también depende de las industrias, ¿no? ¿Qué tan complicado puede ser en el sector petrolero? Bueno, en el sector de la energía en general es difícil, porque como tú lo dijiste, somos empresas tradicionales, que tenemos muchos tipos de generaciones, muchas generaciones trabajando con nosotros. Uno de los grandes desafíos es cómo preparamos a nuestros colaboradores, a nuestra mano de obra, para estos cambios digitales. Uh-huh. Y es un punto muy importante cuando una empresa quiere transformarse digitalmente, que la estrategia tiene que incluir esos planes de cómo vamos a modernizar, cómo vamos a hacer el famoso reskilling de nuestra fuerza laboral para que la transformación digital sea exitosa. Estamos hablando un poco de que tenemos que cumplir con ciertos pasos, ¿no? Lo decía Ruth, tenemos que también capacitar a las personas que están dentro de la empresa, va desde el inicio, ¿no? Muchas veces, un poco, por ser mismo tradicionales, nos chocamos con personas que están un poco reacias a transformarse digitalmente. Sí. ¿Cómo está haciendo Danek para que, obviamente, en una industria tradicional como la empresa que usted pertenece, Byron, está, pues, avanzando hacia esa transformación digital? Uh-huh. A ver, la agricultura es una actividad que se viene realizando desde hace miles de años, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que es muy tradicional. Uh-huh. Pero en ese sentido, el proceso, dar el primer paso hacia la transformación, definitivamente siempre va a partir de las personas, ¿ya? Entonces, el acercamiento con las personas, ¿qué es lo que las personas están buscando? Y en ese hilo conductor de lo que las personas están buscando, hay que unirle algo que es fundamental en la organización, y es ¿cuál es su propósito? Uh-huh. Entonces, cuando tú entiendes cuál es el propósito de la organización y que eso se alinee al propósito de las personas que están trabajando en la organización y a los clientes y a los usuarios y a los grupos de interés que le rodean, entonces cuando puedes, en ese momento, recién comenzar a pensar en una transformación. Cualquier transformación digital o cualquiera de las revoluciones que han existido en las industrias va a partir, un buen caso, va a partir siempre de la persona. De los colaboradores, así ¿no? Es. ¿Y qué beneficios? Estamos hablando de un propósito, pero después de este propósito, pues se vienen beneficios cuando ya aplicamos todas estas herramientas. Usted, Ruth, nos puede contar un poquito sobre su sector. Claro que sí. Uno de los beneficios más grandes que tenemos es la eficiencia operativa, el poder hacer más eficientes todos los procesos de cualquier industria, de cualquier empresa, ¿no? Pero también yo creo que esto tiene que estar atado a cómo ofrecemos las empresas más valor o mejor valor hacia nuestros clientes, hacia nuestros colaboradores, ¿no? Ese beneficio trae, obviamente, ahorro de tiempo, mejores decisiones, y un poco eso es lo que hay que mostrarle a los colaboradores cuando queremos hacer esa estrategia como empresa, cuáles van a ser esos beneficios, no solamente para la empresa como tal, para la organización como tal, sino también cuáles van a ser los beneficios para el cliente, ese valor agregado que le vamos a dar al cliente, y también qué beneficios vamos a tener nosotros
internamente, las personas que trabajamos dentro de esas organizaciones. Ahorro de tiempo, mejores decisiones, decisiones más informadas. A veces tenemos procesos complejos en los que la gente tiene que concentrarse demasiado, manejar muchos datos a la vez en 2, 3 monitores. Y ahora todo eso se lo puede hacer muy, muy automáticamente gracias a toda la transformación digital que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Entonces, es un poco mostrarles ese valor que cada posición de trabajo, que cada persona va a tener, que obviamente va a repercutir en el valor para la empresa y también el valor que le ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? Y obviamente, antes de transmitir este valor, así este es. Poder, como líderes de las empresas, tenemos que también cambiar un poco el chip, ¿no es así, Byron? Definitivamente. O sea, un líder que quiere cambiar una organización tiene que darse cuenta de todo lo que significa este proceso de cambio. Muchos líderes lo están haciendo porque no quieren quedarse atrás, porque ya sienten una amenaza de lo que viene o de las cosas que pueden pasar. Y está bien, uno puede reaccionar ante eso, pero realmente los líderes genuinos, aquellos que estaban pensando desde el inicio en las personas, en sus clientes, en el cliente al centro de la organización y los colaboradores beneficiándose de todo eso, son aquellos que están pensando en la transformación genuinamente. Y eso es lo único que permite que el proceso sea más llevadero. El proceso siempre va a tener sus altos y bajos, ¿sí? Entrar a una como en digital, todo proceso, ¿no? Como en todo Gracias. Proceso. La diferencia es cómo lo puedo manejar o qué actitud tomo. Y qué actitud van a tomar los colaboradores. ¿Y cuál es esa actitud? Parte del liderazgo. Ahí estábamos justamente con Ruth y compartíamos escuchando un speaker. Y me parece que de todo eso, ¿qué me puedo llevar? Hay 3 elementos. Uno es el método, cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Las metodologías, lo que usemos, las herramientas. Lo otro es la actitud. Y la actitud es la que, una de las cosas que predomina, la disposición de las personas, del líder a hacer las cosas. Uh-huh. Pero la suma de las dos, la actitud y el método, nos va a llevar también a algo que es fundamental. Y es la pasión. Claro. O sea, no tienes pasión al hacer las cosas, realmente no te va a funcionar. Muy pocos resultados vamos a obtener. Así Exactamente. Usted, Ruth, ¿qué piensa sobre aquello? Los líderes son aquellos que setean la visión, las estrategias. Obviamente hay un conjunto de líderes normalmente en una empresa. Además de lo que dijo Byron, yo creo que es muy importante la comunicación. Y no es la comunicación de una vía, sino es la comunicación de 2 vías. Porque el día de hoy, las personas en general, especialmente aquellas que tienen quizás una antigüedad más alta, tienen cierto temor hacia esa transformación digital, porque se asocia de una manera equivocada transformación digital con sacar trabajos o sacar empleos. Sí, dejamos de hacer, algo, entonces ya hay un... Exacto. Sí. Es importante, la comunicación es súper importante y no es solamente transmitir ese propósito, esa pasión, el método, la actitud buena de los líderes, el por qué queremos hacerlo, pero también saber escuchar esos temores, ¿no? Y tomar esos temores y poder contestar esos temores de una manera auténtica, pero también de una manera real. Porque es importante también que todos entendamos que la transformación digital es algo que está sucediendo en el mundo. No está sucediendo solamente en una empresa, ni en una industria. Está sucediendo en todo el mundo. Entonces es importante escuchar a los trabajadores, escuchar a nuestros colaboradores, ver cuáles son sus dudas, cuáles son lo que los está teniendo ese bloqueo, porque el cambio normalmente genera bloqueos, como tú dijiste. Uh-huh. Entonces es importante escucharlos para poder poner planes de acción específicos a esos miedos que existen, ¿no? Yo creo que eso es un trabajo muy importante de los líderes de hoy, ¿no? Y en ese sentido, Ruth, creo que es importante un poco hablar sobre la cultura organizacional, ¿no? Sí. ¿Cómo puede aportar el Departamento de Talento Humano en este cambio de chip? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y obviamente, ¿qué es lo que está haciendo Danek para que ustedes trabajan también con comunidades, con colaboradores que están dentro de áreas un poco rurales? Entonces, sí es un poquito más complicado, ¿no? ¿Cómo ustedes manejan ese proceso? Bueno, el proceso, digamos, parte desde aquello que mencioné, que es el propósito, uh-huh. ¿sí? Y es el que podamos enamorarnos del propósito. Entonces, en Danek, no fue un propósito construido por un grupo, un comité ejecutivo que dijo esto va a ser nuestro nuevo propósito, sino desde la base estratégica, uh-huh. sino que fue una recolección de que los líderes fueron llevando esto hasta que hace cerca de 1 año y medio atrás, un grupo ya de 120 personas que venían representando a sus equipos de trabajo decidieron establecer un propósito consensuado entre todos
y un propósito que realmente no solamente que es corto, que es simple, que es entendible, sino que tiene un significado profundo. Entonces, inspirados en ti, mejoramos vidas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que ya no somos una empresa que hace solamente aceite o hace jabones o produce confitería. No, somos una empresa que nos inspira a las personas para mejorar vidas a través de lo que hacemos, ¿sí? Entonces, empezamos ahí y a canalizar eso y a facilitar eso en la organización para que sea entendido. Así como fue construido de abajo hacia arriba, también tiene que regresar de arriba hacia abajo para que sea entendido. ¿A través de qué? De comportamientos visibles. Uh-huh. Porque el propósito puede ser muy lindo, puede terminar como un eslogan nada más. Y hay que darle vida. ¿Cómo le damos vida? A través de comportamientos visibles que tenemos que bajarlos y cascadarlos en la organización y que tenemos que reconocerlos también. Entonces, cuando alguien tiene un buen comportamiento en ese sentido, aquellos que esperamos nosotros lo llamamos el Danek Way, uh-huh. esos comportamientos que esperamos se debe reconocer. Pero también aquellos cuando son anticomportamientos, uh-huh. ¿no es cierto? Entonces, esos anticomportamientos también tenemos que saber para que la gente sepa qué es lo que no debemos hacer. Y a través de eso ir construyendo poco a poco nuestro propósito. Y nuestro propósito nos va a llevar a los resultados. No es al revés. Ok. Ruth, ¿hay un Schlumberger Way? Hay un Schlumberger Way. Schlumberger ya no es Schlumberger. La empresa acá en Ecuador se sigue llamando Schlumberger del Ecuador, pero nosotros modificamos nuestra marca de Schlumberger a SLB. Okay. Y con este cambio de marca vino un cambio también en los valores que teníamos también evolucionaron, llamémoslo así. Y con la evolución también vino la evolución de la cultura y de esos comportamientos que también como empresa, como líderes, como colaboradores de SLB, nosotros estamos empujando para que crezcan. Yo voy a mencionarte dos que van relacionados a lo que mencionó Byron, que nosotros nosotros los llamamos estos comportamientos aspiracionales. Es algo que hemos empezado a trabajar, pero que por ningún concepto somos perfectos. Y seguimos trabajando y va a ser algo que vamos a tener que trabajar todos los días para continuar mejorando. Es esa mejora continua. Y es uno que le llamamos el experimentar, aprender y crecer. La industria de la energía se ha caracterizado, del petróleo y del gas, se ha caracterizado por muchos años, por casi un siglo, en ser muy exacta, muy buscar la excelencia. Queríamos ser perfectos, queremos ser perfectos. Y en esa búsqueda de la perfección muchas veces hemos sido muy duros cuando ha habido errores, cuando hay problemas, cuando hay fallas de tecnología, estoy hablando, ¿no? Y nosotros con la transformación digital, con la transformación de nuestra marca, nosotros hemos visto que nosotros tenemos que tener una mente más emprendedora. Uh-huh. Y en eso los jóvenes son buenísimos, digo yo, porque ya vienen, como dijo Byron, con este chip cambiado, ¿no? Y es ese de que tenemos que aprender que a veces las cosas no nos van a salir perfectas, uh-huh. pero que no por eso no podemos aprender de eso y crecer a través de eso que quizás no nos salió tan bien. Y un poco ese comportamiento es el que estamos empujando, el que no solamente lo veamos como una falla y como que fallamos, sino, bueno, tuvimos una falla, ¿qué aprendimos y qué es lo que vamos a hacer para crecer a través de esa falla? Entonces, ese es un comportamiento aspiracional en el que trabajamos todos los días. Te puedo garantizar que no es fácil, viniendo de unos comportamientos que veníamos, que buscábamos la perfección a toda costa y que muchas veces eso, obviamente, ha causado un resquebrajo, especialmente con las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, es algo en lo que seguimos trabajando. Y en la transformación digital, y con esto termino, es bien importante cuando se hace la transformación digital que tenemos que buscar la mejora de procesos, no el doblar el número de cosas que hacen nuestra gente. Resultados. Sí, pero es, ok, mejoramos el proceso, pero no le pidamos a nuestra gente que haga dos cosas, que lo haga manual como lo hacía antes y que lo digital lo tenemos simplemente como un chequeo. Y ahí nosotros tenemos este comportamiento en el que también es un comportamiento aspiracional en el que estamos trabajando todos los días, es el cómo hacemos esto, lo hacemos de esta manera y nos enfocamos realmente en lo que importa. A veces tenemos tantas cosas, nuestros colaboradores tienen tantas cosas que hacer, pero realmente lo que importa de 10 cosas son 3. Entonces, el día de hoy nosotros tratamos de enfocarnos en lo que realmente importa.
Ruth, hablando obviamente de las nuevas generaciones, hablamos de jóvenes que son quienes también traen esas nuevas tecnologías, son Así quienes es. Impulsan a las empresas a adaptarse y adoptar estas nuevas tecnologías. Sí. ¿Cómo ha sido esta recepción de quizás nuevas corrientes como, por ejemplo, sabemos que la inteligencia artificial pues está aquí en el mundo hace mucho tiempo, sí. pero hoy es el boom, y también como, por ejemplo, el machine learning? ¿Cómo ven ustedes esta oportunidad? Para nosotros es súper clave, porque nosotros manejamos sobre todo muchos datos. Entonces, la inteligencia artificial, el machine learning, nos ha permitido poder evaluar esos datos de una manera súper rápida, eficiente, para tomar mejores decisiones. Yo voy a hablar en términos súper simples. Antes nos demorábamos, qué sé yo, un mes en un equipo en el que estaban todos los días metidos analizando datos para tomar ciertas decisiones de qué hacer para, qué sé yo, poderse subir la producción, llamémoslo así, de petróleo y gas. El día de hoy nosotros tenemos todos esos datos en una nube, simplemente decimos queremos esto, se aplastan un par de botones, se ponen ciertos parámetros, y la inteligencia artificial nos permite analizar, bueno, estos son los candidatos que ustedes tienen, estos serían los pros y contras que tendrían en cada candidato, y obviamente regresa eso al equipo, y obviamente es el equipo de personas el que toma la decisión de, bueno, con estos pros y contras, ¿qué nos conviene operativamente hacer esto, hacerlo de acá, ponerlo de acá? Pero ya esa decisión se toma antes, nos demorábamos un mes, hoy nos demoramos tres Muchas días. Muchas mejores decisiones, días. Me imagino. Y mejores decisiones, y decisiones que están Eficientes. Dando muchísimos buenos resultados. Yo quiero mencionar acá en el Ecuador, nosotros tenemos mundialmente el primer PAD autónomo Wow. De petróleo y gas, que está en uno de nuestros campos en Ecuador. Y esto ha permitido eliminar cosas que se hacían. Entonces, al final de cuentas, la inteligencia artificial, el machine learning, todas estas nuevas tecnologías nos han permitido eliminar procesos que obviamente son costosos y que, si bien traían un valor, el día de hoy encontramos que no necesitamos hacer esos procesos. Entonces, podemos decir que hemos un poco eliminado cosas que no traían el valor que el día de hoy vemos que podemos hacer a través de otros procesos, ¿no? Más eficientes. Gracias, Ruth. Byron, el tema de los jóvenes también. Yo quiero mucho insistir en esto porque sé que las empresas de ahora apuestan mucho para estos talentos. ¿Cómo está manejando Danek la inclusión de quizás jóvenes que tienen muchas ideas, pero aún no tienen la experiencia, pero igualmente quieren aportar con estos nuevos procesos, la transformación y demás? A ver, voy a responder esa primero, pero después quería complementar algo de claro lo que preguntaste, sí. Ruth, que me pareció súper interesante. En cuanto a los jóvenes, ¿no es cierto? Hoy por hoy nosotros hicimos un balance de cuál es nuestra diversidad de población de forma etaria, ¿no es cierto? Hemos visto desde varias perspectivas, pero de forma etaria. Encontramos que más del 60% de la población de Danek, o del grupo Danek, son generación Z para abajo, ¿ya? Entonces, hay una fuerte inclusión de jóvenes, y obviamente ahí entendemos las dos cosas. Uh-huh. Entendemos, por ejemplo, que hay un brío impresionante porque quieren destacar, quieren hacer cosas. Muchos vienen con un afán emprendedor, otros quizás a entender cómo funciona el mundo corporativo. Y tiene mucha riqueza, ¿sí? Hay que saber aprovecharla, hay que saber canalizarla. Pero ahí viene el tema de la experiencia, es decir, quienes están en la compañía 10, 15, 20 años, ¿no es cierto? Y que te van a aportar también esa experiencia. Llegar al balance correcto entre cómo transmitir ese conocimiento a la generación joven, pero cómo transmitir también ese input, ese ímpetu y ese sentimiento de innovación a quienes han estado ya por varios años en la organización, no es tan fácil, porque estás mezclando, o estás combinando, más que nada, estás combinando dos cosas que pueden crear una sinergia muy grande, pero eventualmente también pueden generar algunos choques o algunas chispas, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento, hay que saber aprovechar de las dos cosas. Y muchos jóvenes se dejan llevar para aprender de otros, y eso es muy valorado. Por otro lado, también en la nueva era, claro, vamos a aprender de los errores pasados, pero hay nuevos problemas que se están presentando. Ya no son necesariamente los problemas del pasado. Nuevos errores también. Entonces, con los jóvenes y en general con todos, creo que la organización está diciéndoles,
por favor, equivóquense. ¿Sí? A diferencia de en el pasado, que la equivocación era lo decía Ruth, ¿no? motivo de un castigo. Penalizada, ¿no? Penalizada. Tenemos que ser perfectos. Ahora, sí. ahora el equivocarse, ¿sí? y no digo ser negligente, uh-huh. eso es otra cosa, o hacerlo con mala intención, uh-huh. pero el equivocarse por buena intención, porque estoy innovando, debe ser reconocido. ¿Sí? Porque tuviste el coraje de lanzarte al agua, de hacer algo diferente que no lo habían hecho. Y si te fue mal, listo, a ver, no te pasó nada, levántate, seguimos, te apoyamos. ¿Ya? Entonces, eso es parte de la experiencia que estamos teniendo con los jóvenes. Y respecto a la pregunta anterior, ¿no es cierto? Yo he conversado con Rudy y le he escuchado en otros ámbitos también. Y, por ejemplo, él decía, ya no somos una empresa de servicios petroleros, somos una empresa de tecnología que está en el sector de servicios petroleros. ¿Cómo uh-huh. funciona la inteligencia artificial sí. en ese medio? Nosotros estamos en ese proceso de descubrimiento, ¿ya? Estamos descubriendo qué es lo que la inteligencia artificial y el machine learning y otras tecnologías exponenciales pueden hacer por la compañía, pero también por las personas. Entonces, nos dábamos cuenta y el área agrícola, por ejemplo, aplaudo una cosa que se hizo muy interesante, es que hoy por hoy podemos tener el primer centro de entrenamiento para nuevos colaboradores agrícolas usando realidad virtual. Es fascinante eso. Y es fascinante. Y en la industria, sí. en la industria petrolera ya estaba hace algunos años. Para nosotros es bastante nuevo. Uh-huh. Pero al ser nuevo, también somos de los pioneros en la industria agrícola usando ese tipo de cosas. O aspectos como en la inteligencia artificial, la semana pasada presentamos un proyecto y nos decíamos, listo, toma la fotografía de donde está la percha y automáticamente con inteligencia artificial vas a ver tu participación de mercado en ese sector, en esa tienda. Y la suma de todas esas fotografías nos va a dar los datos que queremos. O la, digamos, la socialización de la información, porque ya con inteligencia artificial ahora vas y subes datos al chat GPT, o sea, no estoy hablando de cosas más sofisticadas, pero subes datos, te hace un análisis y después le puedes preguntar chat GPT cuánto despachamos a un cliente X. Y con los datos analizados te entrega la información de manera inmediata, sin depender de otro sistema, otras cosas que antes dependían, que de pronto era un secretismo, solo unas personas lo podían manejar. Entonces ahora está mucho más normalizado eso, y es importante. Pero estamos recién empezando, sí. en uh-huh. esa etapa de descubrimiento y enamorándonos de lo que va a ser este proceso de transformación. Y es tan sencillo, ¿no? Como pensar en que podemos aprovechar los diferentes territorios de la mejor manera con tecnología. ¿Será que en un futuro nos podemos considerar, o las empresas se pueden considerar fintechs? Ya no, como lo que usted decía, Ruth. Soy una empresa de tecnología que se dedica al sector petrolero, de energía, o en el caso de Danek, ¿podemos decir eso? La evolución a dónde nos va a llevar todo lo que está sucediendo hoy en el mundo, realmente es difícil saber hacia dónde vamos. Hay un estudio de McKinsey, ayer lo mencionaba nuestro expositor que vimos ayer con Byron, que en la siguiente década vamos a tener tanta innovación y tanto desarrollo en innovación, en ideas, en cambios que vamos a ver, que no los hemos visto en los últimos 100 años juntos. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Yo creo que es difícil predecirlo, pero yo creo que las personas tenemos que prepararnos para eso y estar abiertos al cambio. Las empresas tenemos que prepararnos para eso y estar abiertos al cambio. Y también los países tenemos que saber que eso viene y prepararnos para el cambio, porque al final de eso es lo que nos va a no solamente que nos va a mantener competitivos, pero también nos va a permitir brindar incluso quizás nuevos servicios, nuevos negocios que el día de hoy ni siquiera sabemos que existen o ni siquiera se nos pasan por la cabeza, ¿no? Entonces es un poco ese descubrimiento del que habla Byron, que yo creo que yo no creo que haya una sola empresa en el mundo el día de hoy que pueda decir, ya estamos completamente transformados. Porque realmente la transformación digital es un proceso continuo que no ha terminado todavía. Y capaz nunca va a terminar, porque cada año vamos a seguir escuchando de nuevas tecnologías. Para usted, Byron, ¿hasta dónde cree que van a llegar las empresas con estos cambios tecnológicos? Me encantaría tener esa bola de cristal y vamos a llegar a hacer todo esto, pero definitivamente va a haber un proceso importante ahí en las organizaciones. Lo que a mí me preocupa es cómo llevamos a que las personas puedan acompañar ese proceso, ¿sí? Porque cada vez se está volviendo más rápido, más acelerado, ¿no es cierto? Entonces,
desde la comunicación hasta la capacidad de almacenamiento de información y la capacidad de análisis, que cada vez va a ser más rápido, más barato, más eficiente. Es cómo logramos también que esa capacidad humana esté al nivel, y yo creo que tal vez nunca va a estar al nivel, pero sí va a estar en la capacidad de irse adaptando. Entonces el proceso es el proceso de adaptación de las personas. Se decía que el analfabetismo del siglo XXI es justamente el manejo digital, el manejo de datos, de información. Entonces, ¿cómo logramos que las personas alcancen esa capacidad de manejar información, de manejar datos, de manejar tecnología? Y esa es una de las cosas que creo que debemos preocuparnos en las organizaciones. Y no solo en las organizaciones, a nivel personal, en nuestra familia, así en nuestras casas. Así, estamos viendo que las generaciones también que nos rodean también necesitan esa actualización. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir adaptando a eso? Gracias, muchísimas gracias, Ruth. Gracias. Y Byron, las claves y las conclusiones de hoy creo que es adaptarse, no cerrarse a la tecnología y pues seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Conversando con Dani. Muchas gracias. Bien, gracias por la invitación, Byron. Muchísimas gracias a todos. Realmente me he divertido mucho. Gracias. Siempre bienvenidos. Gracias también.